arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. 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 Familia, qué bueno que hemos juntos, hemos podido llegar a este hermoso momento. Hemos visto videos que nos llevan a darle un poquito más de sentido a este gran día. Hemos escuchado testimonios, hemos desglosado un hermoso tema. Gracias de verdad a mi hermano Edgar que dijo que sí para compartir esto con nosotros. Pero ahora llegamos a este momentito clave, especial, lleno de amor. A este momentito donde nosotros le damos las gracias a Dios por todo lo que nos dijo en este día, por todo lo que nos enseñó, y sobre todo darle las gracias porque nos permite iniciar un hermoso tiempo donde nos vamos a preparar para vivir su pasión, su muerte y su resurrección. Así que iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro, ¿cómo no darte las gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder recibir, bendito Dios, ese mensaje de vida por medio de instrumentos que tú utilizas, bendito Dios? Queremos de una manera muy especial presentarte a cada uno de los hermanos que se han unido en este espacio, presentarte sus corazones, bendito Dios, para que desde ya, iniciando este hermoso tiempo, tú vayas allanando ese terreno, para que ese mensaje de amor pueda caer en una tierra fértil, bendito Dios. Presentarte esta época tan hermosa donde nosotros seguimos aprendiendo más, seguimos creciendo en ti, donde nosotros preparamos nuestro corazón, bendito Dios, para morir y resucitar contigo, bendito Dios. Ayúdanos, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder aprovechar este tiempo, bendito Dios. Hermano Edgar, si quieres agregar algo, puedes hacerlo. Señor, te pedimos que en este tiempo fuerte de la iglesia, estos tiempos así que dispone la liturgia, para que nosotros nos adentremos en este misterio de nuestra fe, queremos pedirte que nos des un corazón de carne. Si hemos mantenido durante tanto tiempo un corazón de piedra, un corazón insensible a las llamadas de Dios, a las insinuaciones de su Espíritu, Señor, danos un corazón de carne, un corazón sensible a tus insinuaciones, hacia tu voluntad, tu querer, que podamos distinguir las necesidades de tu Espíritu sobre nosotros, que podamos entender hacia dónde nos quiere llevar. Bendito y que en sea este tiempo fuerte de Cuaresma nosotros podamos profundizar en nuestra pequeñez, en que somos polvo y ceniza, somos nada. Y si hay algo bueno en nosotros, es porque su gracia y su amor están en nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayude, nos des esa sabiduría e inteligencia para que de aquí hacia ese momento glorioso en el cual celebraremos tu muerte, tu sepultura y tu resurrección, sea una Semana Santa vivida a plenitud, donde nuestros corazones latan al unísono con el tuyo y te glorifiquemos en esa cruz, en esa exaltación de la cruz, y te glorifiquemos en esa resurrección gloriosa, siempre acompañado de la Virgen Santísima que te mantuvo ahí, como dice la palabra, Stabat Mater, de pie ante la cruz. Bendito sea Dios. Gracias, bendito Jesús, por esta oportunidad. Gracias por tu mensaje. Gracias, Jesús. Todo esto, Señor,
lo ponemos en tus manos, en tu nombre, bendito Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano Edgar, de verdad, cómo gracias a Dios por ti, por tu vida, por tu sacramento, por tanto, de verdad, gracias Edgar por decir que sí. Edgar, ¿qué le dirías al pueblo de Dios con este inicio de este hermoso tiempo? Que nunca es tarde para volver al Señor. Nunca es tarde. Ya no pienses, ya me pasé la vida, ya se me acabó, ya soy viejo, ya he cometido demasiado pecado, he metido demasiado a la pata. Nunca es tarde. Si estás en la cárcel viendo este programa, mira, nunca es tarde. Si estás en cualquier situación de pecado, nunca es tarde para volver al Señor, porque siempre estará con los brazos abiertos, esperando a nosotros, sus hijos pródigos. Amén. Bendito sea Dios. Edgar, mil gracias por la oportunidad. Hermanos, a ustedes que han estado desde el inicio, mil gracias, y que de verdad no dejen de ser parte de esta familia. Hey, esto es el Giroscopio. Hasta aquí, de verdad, Edgar, gracias por la oportunidad. Gracias a Teresita que nos acompañó con el testimonio del día de hoy. Familia, prepara tu corazón, que lo que Dios tiene para ti es muy grande. Edgar, bendiciones. Bendiciones para ti. Chau, 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 chau. Hasta aquí el Giroscopio. Hey. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. 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 Sean bienvenidos todos. Giroscopio.